Familia, la vida nos da oportunidades para vivir, pero para vivir en el gozo, para ser felices. Yo le pregunto a usted, ¿qué está esperando para ser feliz? Pues nada, únicamente que usted desee ser feliz. Pero Jerónimo, tengo todo en contra, no puedo ser feliz porque no tengo trabajo, porque no tengo dinero, porque se me murió un familiar, porque estoy en el hospital. No importa dónde estemos, ni con quién estemos, ni en la situación que nos encontremos, el ser feliz no es una elección, es una obligación. Y esa obligación nos la regaló Dios nuestro Señor. Por eso yo le pregunto, ¿usted verdaderamente quiere ser feliz? Únicamente ponga esos pensamientos positivos, llene de su corazón de amor, tómese de la mano de Dios y reclame lo que le pertenece. Dios mío, que se haga en mi vida tu santa voluntad. La voluntad de Dios es perfecta, es divina y es agradable. Dios nuestro Señor no quiere que usted sufra, que usted padezca o que usted carezca. Todo lo contrario, Dios le va a proveer de esa felicidad que es el gozo eterno en el que debiéramos de vivir todos, pero es cuestión únicamente de elegirlo. Por eso yo le digo, reemplace esos pensamientos negativos por pensamientos positivos, elimine todo rencor, todo odio y llene su corazón de amor, pero es únicamente desearlo. ¿Por qué razón? Porque todo mundo tenemos condiciones adversas para dejar de ser feliz. Pero cuando decido ser feliz, únicamente voy a ser feliz por el simple hecho de existir, familia. Con esa filosofía de vida vamos a seguir viviendo, pero vivir viviendo, familia, viviendo en el gozo. Y lo más importante, hacer cada momento mágico, porque esta es nuestra vida y no hay otra oportunidad. Familia, ¿qué le parece? Seguimos cocinando algo delicioso y suculento. ¿A usted se le antoja la calabacita con pollo? Un platillo bien fácil de preparar, bien económico y lo más importante, suculento. ¿Quiere los ingredientes? Pues en este momento se los damos. Adelante, muchachos. Los ingredientes para la calabacita con pollo son 1 kilo de pollo en piezas, 1 kilo de calabacitas tiernas, 1/2 kilo de tomate rojo, 1 cebolla, 8 dientes de ajo, 1 cuchara de pimienta negra molida, 2 cucharas de comino molido, 2 tazas de granos de elote, 3 chiles serranos, 1/2 taza de aceite, sal al gusto y tortillas de maíz para servir y acompañar. Familia, pues son recetas bien prácticas, son lecciones de vida para que todo mundo pues podamos ponerlas en práctica, que comamos la salud y que comamos deliciosamente rico. Oiga, familia, pero usted me pide chistes. Yo les quiero preguntar, muchachos, ¿ustedes saben cómo se llama el campeón de buceo japonés? Toco fondo. Pero el subcampeón, ¿cómo se llama? Casi toco. No traigo tarjetitas, muchachos, pero bueno, a final de cuentas la vida se nos dio para vivirla y disfrutarla. Entonces, ay, disculpe usted con los chistes, familia. Oigan, pues lo que vamos a hacer, familia, es el pollo. Lo pedí en piezas, pero lo pedí sin piel y lo puse a sofreír, que esté doradito, a medio cocer, que esté sellado y ya lo tengo listo en esta olla grande. La calabacita la partí en cubos, así como ya la tengo aquí, lista. La voy a poner todo en una charola. Vea qué manera tan sencilla de hacer este platillo tan suculento. Ahí está la calabacita ya toda. Luego, lo que voy a poner son los granos de elote, que en esta ocasión son granos de elote congelados, pero podemos comprar los elotes y desgranarlos. La cebolla bien picada en cubos. Miren nada más qué cosas tan deliciosas. Luego, el tomate también lo partimos en cubitos y lo voy a agregar. El ajo, familia, lo rallamos. Sí, aquí está el ajo rallado y ahora chequen el dato, suficiente comino.
no me le tenga miedo al comino. Mucha gente dice, yo no le pongo comino, Jerónimo, porque lo eruto, porque me hacen daño las especies. No, señora, usted le entró a la botana duro y parejo, se tomó un litro de refresco, se comió el pay de queso casi completo, unos frijolitos refritos y como 6, 7, 8 o 10 tortillas y luego le echa la culpa al pobre comino. No, no es el comino ni es la pimienta, es únicamente la cantidad, el exceso y la falta de combinación. Dos cucharas de comino y luego una cuchara de pimienta negra molida y ahora lo que voy a poner es la sal. Chequen el dato, ahí está la sal y voy a poner tres chiles serranos. Mire, el pollo, ¿sí?, a medio sellar, ya lo dejé enfriar y lo voy a incluir también aquí en la charola. Ahí está todo listo. Vea qué manera tan sencilla de hacer esta calabacita. Todo se mezcla en frío afuera. Todos los sabores, la sal, el pollo, el elote, todo, familia. Ahora voy a tomar el recipiente y voy a vaciar en la olla donde voy a cocer. Aquí está, todo está listo. No le voy a agregar nada de agua. ¿Por qué? Porque la calabacita tiene mucho jugo y también el tomate. Voy a tapar y una vez que ya está todo tapado y listo, ahora sí voy a prender a fuego alto. Cuando suelte el primer hervor, voy a bajar a punto bajo y lo voy a dejar cocer unos 30, 40 minutos. Y miren el resultado, muchachos. No es rico, es deliciosamente rico y lo que le sigue...